Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Roman Payne y hoy estamos aquí una vez más con esta campaña de Ripans de Lyonés, este episodio 3, y volvemos a tener esta batalla de las charcas de la desesperación enfrentándonos a los reyes funerarios de la dinastía de Rakab. Volvemos a enfrentarnos a ellos, lo hicimos al principio del capítulo anterior, nos derrotaron, pero hemos vuelto, hemos rehecho nuestro ejército y estamos preparados para enfrentarnos una vez más a estos enemigos. En el nombre de la dama, preparaos, como bien dice nuestra querida Ripans. Volvemos a este desfiladero para enfrentarnos a estos reyes funerarios. Me preocupan esos carros, el resto de unidades no, porque mis alabardas se imponen sin dificultades a sus lanceros, mi caballería se impone sin dificultad alguna a esos espadachines esqueletos, esos guerreros esqueletos. Quizás los reyes funerarios sean un problema, pero bueno, espero que Ripans y con un poquito de ayuda de las tropas puedan imponerse eventualmente a ellos, pero por ahora tenemos que luchar y ver cómo se desarrolla esta batalla. En esta batalla de las charcas de la desesperación reciben ayuda de esa guarnición, esos 740 hombres. Tendremos que sacarle el máximo rendimiento a ese trebuchet y rezar para que no salgan una vez más por nuestra espalda. Volvemos a ver esa ciudad al fondo y de esta vez yo creo que tenemos las de ganar. Vamos a ir intercalando espadachines con esos alabarderos. Vamos a enviar la caballería entera por este flanco, que consiga hacer este rodeo. Ripans y Henry que vayan en cabeza. Mis unidades de arqueros, una de ellas mejorada gracias a ese estandarte, espero que hagan buen uso de esas flechas. Estos caballeros que queden de este lado. Y el trebuchet en última línea, disparando desde el comienzo. Vamos a iniciar la batalla. Tienen más unidades que nosotros, pero yo creo que de esta vez tenemos las de ganar. Avanzamos. ¿Qué tienen en este flanco? Jinetes de Negekara. Mis caballeros son peores, vale. Carros esqueleto. Están esperando por los refuerzos. Yo voy a enviar directamente a esta caballería aquí a apoyar, porque esta sí que es mejor que esos jinetes de Negekara, sin lugar a dudas. Venga, les estamos haciendo mucho daño a esos lanceros, que han perdido ya la mitad de la vida. Ya avanzan. Y salen nuestras flechas al igual que las piedras. Les estamos haciendo muchísimo daño. Y ni siquiera han llegado al combate todavía. En este flanco vamos a avanzar. Adelante. Vosotros id directamente a por esos jinetes de Negekara. Venga. Le estamos haciendo mucho daño. Vamos a enviar a Ripans. Esto que nos hacía, nos daba velocidad. Y vamos a usar ya mi habilidad especial. Estupendo. Y vamos a sacarla del combate. Atacamos ahí. Henry que cargue. Que luchen ya mis hombres. Adelante. Avanzamos con todo. Nos sumamos al combate. Vamos a por los carros con estos alabarderos. Y mis arqueros que se centren en acribillar a esos carros. Henry el gigante que vaya por los carros.
Aquí hemos dado buena cuenta con nuestra caballería, nuestros caballeros del reino, a esos jinetes de Nejecara que han caído sin oponer mucha resistencia. Y aquí mi caballería que salga de ahí. Vamos a hacer continuamente cargas, desgastarles lo máximo posible. Aquí ya han invocado estos Ushaptis, así que mis caballeros del reino que vayan a por ellos. Que se olviden de esa infantería. Y mis caballeros noveles que carguen una vez más. Formación en Sencuña y que entren a saco. De hecho, vamos a rodear por todos los lados. Hemos perdido una unidad de arqueros, o eso parece. Vamos a remover el grupo 4 y colocarlo otra vez. Vale, aquí nos han pillado. Esta unidad que intente rodear. Y que cargue contra esos arqueros esqueleto. A ver si damos. Venga, vosotros. Encontrad el hueco y cargad. Venga, ahí estamos. Salen volando. Ahora mismo yo creo que ahí tenemos las de ganar. Aquí estas unidades están quietas. No me interesa que tener unidades quietas, así que avancen ya. A ver si consigo que no me caiga la unidad entera. ¿Dónde está Ripans? Que use su habilidad otra vez. Que salga volando todo el mundo. Y que cargue contra esos carros esqueleto. O mejor, que cargue contra ese rey funerario. Mi trebuchet que dispare contra esos carros. No creo que vayan a ser la máxima rentabilidad, pero es lo que hay. Estos que disparen contra los carros. ¿Y dónde está Henry el gigante? Quieto, pues quieto sí que no me interesa. Vamos a enviarlo también contra los carros. Parece que estos caballeros han ganado. Yo creo que esto ya es historia. Esta unidad que cargue contra esos arqueros. Ahí está, se desmoraliza. Esta sí que es una victoria para nosotros. Solo los carros se interponen. Y vamos a enviar... Uf, mis caballeros están muy debilitados. Todavía tengo bastantes números, pero están muy débiles en vida. Cae su general y se acabó todo su ejército. ¡Victoria! En esta vez sí nos hemos impuesto. Además, sin muchas bajas. Supongo que serían los carros que consiguieron llegar hasta estos arqueros. Pero nuestro ejército se ha comportado muy bien. El trebuchet lo ha hecho de escándalo. Ripans también ha repartido cosa fina. Y en general todas nuestras unidades se han portado muy muy bien. Y el ejército enemigo cae entero y la ciudad es nuestra. Y estamos un paso más cerca de capturar esa torre de Arkham. Venga. Victoria ajustada. No sé yo dónde está lo ajustado. Solo 400 bajas. Pero bueno, ellos sabrán. Si dicen ajustada, será ajustada. Venga, termina de cargar ya. Que quiero ver qué tenemos en esta ciudad. ¿Cuánto dinero hemos conseguido? No mucho, pero no está mal. Y nos vamos a quedar con la ciudad. No ganamos caballería, pero nos quedamos con la ciudad. Gana 3 batallas contra la siguiente raza, reyes funerarios. La última vez que se vio el estandarte de René de Cartes fue en territorio no muerto. Deberíamos purgar su sucia plaga y arrebatarles este estandarte de gran nobleza de sus viles y esqueléticas manos. Tenemos un nuevo estandarte, defensa cuerpo a cuerpo más 12 y defensa contra cargas experta para la unidad cuerpo a cuerpo asignada. Conseguimos un nuevo estandarte, estupendo. Este estandarte de René de Cartes. El estandarte de René de Cartes fortalece a nuestros lanceros otorgándoles la fuerza necesaria para resistir en la batalla, por peligrosa que sea la situación. La bendición de la dama.
Tus nobles y gloriosas hazañas en la batalla han llamado la atención de la hada hechicera y de la dama, quien te ha otorgado su favor como recompensa por tu heroísmo. Ahora resplandeces con brillo renovado, que ningún enemigo te cierre el paso. Con la dama encarnando tu espada y tu escudo, acaba con todas las resistencias y extermina el mal en su nombre. Tu ejército se ha ganado la bendición de la dama. Estupendo. Además parece que es un bonus permanente. Aquí a Ripans vamos a meterle ese estandarte que acabamos de conseguir. Este estandarte de René Descartes. Para dárselo al Miss Alabarderos. Además conseguimos un nivel. Y vamos a mejorar. Esto no me interesa por ahora. Pero sí que me interesa, por ejemplo, que tenga más defensa cuerpo a cuerpo. No, me interesa que tenga más ataque, pero bueno. Armadura ya tiene mucha. Vamos a meterle defensa. Vamos a mejorar la defensa de Ripans. Y tenemos a tiro ya la Torre Negra de Arkham. Que tiene una guarnición muy pequeña. Vamos a aprovecharnos de ello. Ahora mismo no tenemos movimiento, pero en el siguiente turno, cuando lo tengamos, avanzaremos. Tú. Has conseguido el voto. Gana una batalla en una región de clima desértico o selvático. Sí, lo hemos conseguido. Hemos ganado una batalla aquí en clima desértico. Bueno. Es igual. Igual tiene que ser fuera de asentamiento. No pasa nada. Aquí estamos creciendo bien. Y nos toca pasar turno. Duro golpe el que se han llevado estos seguidores de Nagash. Esta dinastía de Rakaab. Estos reyes funerarios. Que se preparen porque nosotros avanzamos. Vamos a mejorar ya este buscador de adversarios. Con idea de llegar a esta masacre letal. Bien, avanzamos todo lo que podamos. O espera, hasta ahí, dime que no me pasé. Me he pasado, vale, no pasa nada. Pues avanzamos todo lo que podamos. No tienen ejército. Si no me equivoco, solo les queda... A ver. Ah, tienen... No, un asentamiento, que es esa torre... Esa torre negra. Y no tienen con qué defenderla. Ahora vamos a mejorar nuestros asentamientos. Vamos a mejorar sobre todo este. Y vamos a meter caballería. Bueno, tengo esos caballeros noveles que realmente no podría sacarles rendimiento hasta el nivel 3. Es verdad que el nivel 3 lo tendremos ya, porque ya tenemos la ciudad a nivel 3. Voy a ahorrar un turno y voy a meter este santuario del Grial, porque me interesa sacar a esos peregrinos de batalla, que es una infantería muy buena, y además es el relicario. Así que vamos a ello. Vamos a pasar turno una vez más, nos hemos movido con nuestro único ejército. Y nos preparamos para la batalla final contra esta dinastía de Rakaab. El proceso de contratación. Asegúrate de haber conseguido uno de los siguientes edificios. Parece que construimos por fin ese barracón. Tú sola no puedes llevar la luz de la dama a cada oscuro rincón de esta tierra, paladín. Un seguidor fiel, puro de corazón y de fuerte voluntad, aliviaría tu sagrada carga. Muy bien. Ahora nos pide que reclutemos un héroe, lo cual está muy bien. Nuestros sirvientes están listos para servir. Su corazón es puro. Elige a uno como tu leal cruzado. Tu fiel mano derecha en esta noble guerra de los caballeros noveles. Vale. Vamos a atacar. ¿La Torre Negra de Arkham tiene murallas? Sí. Pero tiene un ejército fuera, que sí, también. No haber reclutado dos ejércitos. Tenemos jinetes de Nejecara. Carros, por Dios. Tiene que haber siempre carros. Y tenemos al rey Hatip otra vez. Y al rey Karus tenemos dos reyes funerarios. Vamos aquí a meterle a esta, que es la más entera, este estandarte de René Descartes. Y vamos a luchar. Vamos a ello. Cometieron el error de dejar a uno de sus ejércitos fuera. Es lo que tiene reclutar a dos señores. Solo uno puede ocupar la ciudad.
y se han hecho vulnerables porque si les vencemos, el ejército entero caerá. Y podremos entrar en la ciudad sin problema ninguno, sin tener que tomar torres, ni tener que tomar murallas, sin tener que luchar en desventaja. Bien, los enemigos o los refuerzos llegan por aquí, así que vamos a luchar por aquí. Vamos a hacer un despliegue similar al de la batalla anterior, intercalando a mis unidades de espadachines con mis unidades de alabardas, con Ripans al frente, con mis arqueros en otro grupo aquí y mi caballería escondida en el bosque. Quiero que esté escondida porque igual los tengo que usar para luchar contra el rey funerario que tengo a la espalda. Vamos a coger a la caballería, vamos a meter en un grupo 3, a mis héroes en el grupo 4, grupo 5 y grupo 6. Perfecto, iniciamos batalla. Van a venir poco a poco, lo cual les va a hacer más daño a ellos que a mí. Vamos a cargar con Ripans a esa zona. Para usar sus habilidades. Mientras le llueven piedras a esa gente. Vamos a intentar conseguir que me rodeen todos. Para hacer más daño aún. Ahí estamos. Venga, que sigan lloviendo las piedras. No, pero no me disparéis a mí, no seáis animales. Venga, ahí estamos. Hacemos daño ahí. Vamos a enviar también a Henry el Gigante para luchar contra esos guerreros de Nejecar y demás. La pelota de unidades nos viene muy bien. Vamos a luchar contra estos carros. Hemos roto ya uno en esa carga, lo cual está muy bien. Además, mis arqueros ya empiezan a dispararles. Este combate es para mis héroes. Y mis caballeros que se preparen porque van a tener que interceptar a ese rey funerario. Esté donde esté, a por él. Confío en vosotros. ¿Dónde está Ripans? Nah, por ahora no. Que sigan lloviendo esas piedras. A esa zona, venga. Yo confío en vosotros. ¿Queréis matarlo, por favor? Vale, están haciendo daño. Ahí van más piedras. Ripans no está sufriendo tanto daño como lo cabría esperar. El problema es que Henry el Gigante sí lo está haciendo. Porque debería estar enfrentándose a los carros, pero se está enfrentando a ese rey funerario. Lo cual no nos viene bien. Vamos a intentar que le disparen los arqueros también, que apoyen a Henry. Intentamos sacarlo de ahí. Adelante contra esos carros. Venga, que no deberían llegar a nosotros. Se están desmaterializando muy rápido. Quedan dos. Vale, va contra Ripans, que vuelve a usar la habilidad, que además está rodeada. Venga. Muchísimos muertos. Esos jinetes de Nejecara no tienen nada que hacer contra mis ejércitos. Si es que consiguen llegar alguno. Se parece que sí que van a llegar. Venga. Cerramos el paso. Aquí que vienen, lanceros esqueletos. Tampoco van a tener mucho problema. O no vamos a tener mucho problema. Venga, Ripans, confiamos en ti. Vamos a enviar a estos caballeros a por los arqueros. Y aquí que siga disparando, pues por ejemplo, contra ahí, contra esos lanceros. ¿Cómo van mis caballeros?
¿Le matan o no le matan? Venga, salid y cargad otra vez. Venga, no debería ser difícil salir. Formaciones en cuña. Y cargáis otra vez contra él. Venga. Aquí, cargad, cargad. Que para eso os envié ahí. No para morir a base de flechas. Han invocado esos Ushaptis. Vamos a enviar refuerzos de alabarderos para enfrentarnos a ellos rápido. Esos arqueros no tienen nada que hacer contra mis unidades. Ripan se empieza por fin a tener bajas por culpa de estar enfrentándose a ese rey funerario, aparte de a esos guerreros de Nejikara. Pero con mis arqueros ahí deberíamos tener ventaja. Además vamos a enviar ya a Henry a darle apoyo. Venga, a por los siguientes. No deberían durarnos mucho más. Ripan lo está haciendo muy bien. Para no ser un héroe duelista, está luchando muy bien. Venga, pero cargad. Formación en cuña y cargad contra esa gente. Venga, ahí va Henry. Mejoramos esas habilidades. Ripas, no te metas en el medio. Se metió en el medio. Venga, las unidades que quedan, que se vayan ya. ¿Cómo va mi caballería? ¿Lo matan o no lo matan? Parece que todavía no. Vamos a enviarle refuerzos. Vamos a enviar, yo que sé, un par de unidades de infantería. Vamos a cargar ahí. Que dejen de disparar a mis caballeros. Uf, eso tuvo que doler. Y a ver si acabamos ya con estos, que están recibiendo muchísimo daño. Cargan contra mí, eso es interesante. Ripans, vamos a hacer una cosa. Vas a salir de ahí, ya que vas a caballo. Te vas a meter esa poción de velocidad. Uf, eso tuvo que doler. Y cargas ahí otra vez. Venga. Cargad contra ellos, matadlos a todos. A esos también. Venga, vosotros cargad. No creo que lleguen ya. Se acabó, victoria. Ah, no, no se desmueve. Sí, no, no se ha muerto todavía. Se está muriendo, pero no se ha muerto. Ahora se ha muerto. El otro parece que también. Y la victoria es nuestra. Muy buen trabajo de los Trebuchets protegiendo a Ripans. Recibió muchísimo daño, pero era lo que tenía que pasar. Teníamos que minimizar bajas. Nuestros caballeros sufrieron muchísimo contra ese rey funerario. Pero conseguimos aguantar el tipo, que también era en parte el objetivo. Cae todo el ejército enemigo. Ejecutamos a los cautivos. Al fin y al cabo son esqueletos. Y conseguimos un objeto hechizado. Habilidad, el otro fragmento de la piedra del engaño. Le quita resistencia a la magia al enemigo, lo cual está muy bien. Si tuviéramos magia. Un fragmento de la noche más negra que, al parecer, es una prisión para la esencia parcial del embustero. Quien se acerque a él quedará perturbado por su aura desconcertante. Bien. Entramos en esta zona, ocupamos y cumplimos la misión. 20 de caballería que nos llevamos para casa, 1000 de tesoro. Y adelante. Voto completado de Henry el Gigante. Ahora sí que considera que hemos luchado en un clima desértico. Facción destruida, dinastía de Rakab. Y todavía tenemos esta pirámide negra de Nagash, que es provincia única de por sí sola. El problema, tiene dos ejércitos inmensos, tanto el de guarnición como el otro. Y aquí ya solo nos quedan los enanos como aliados. Aquí vamos a meter las granjas. ¿Aquí qué tengo? ¿Qué es esto? Ah, la casa de tejeduría. Estupendo. Nos da dinero.
Vamos a mejorar a Henry con ese voto que le falta, el voto del Grial. Este ya tiene más defensa y más ataque. Y este nos dará los ataques mágicos, lo cual está muy bien. Derrota un señor legendario de los Guerreros del Caos, los Scavens, Condes Vampiro o Costa del Vampiro. No es tan fácil porque el único que hay por aquí que cumple esos requisitos es el Clan Eshin. Tendríamos que derrotar a Snitch. Derrota, mata 5 señores en combate. Y arrasa 5 asentamientos principales. Vamos a matar a 5 señores en combate. Mal será, tarde o temprano terminará saliendo. Ripan sube de nivel y vamos a mejorar. No, todavía no, no es el momento. Este sí que me interesa. El pabellón de la Flor de Lis me interesa. Este me interesa mucho, pero todavía estos no los tenemos. Es una línea de investigación que me interesa bastante. Me interesa también mucho el ataque relámpago. Pero para eso necesitamos mejorar esto. Pero por ahora me interesa mejorar al propio personaje. Vamos a mejorar la defensa un poquito más. Y conseguimos otra provincia. Tenemos menos 6 al orden público. Entiendo que por conquista. Exacto, menos 10 tiene. Y después la provincia inestable durante 3 turnos. Tendrá un menos 1 cada vez. También es verdad que la presencia militar influye bastante. Pero tenemos dinero. Tenemos dinero y vamos a mejorar las cosas. Ya no puedo mejorar la otra. Ah, no tengo, vale. Tengo dinero, pero no tengo cositas para hacerlo. Bien. Edificio necesario, campus que tiene que estar en la misma ciudad. Eso sí que no lo sabía. Entonces vamos a meterlos aquí. Aquí la sal puede ser interesante, pero como dijimos, me interesa esto, el santuario del Grial. ¿Esto qué nos da? La herrería. Más reclutamiento, más armadura, está muy bien, pero por ahora me interesa el santuario del Grial. Sin mancillar, además una proporciona guarnición de caballeros del Grial, que está genial. Y en poco tendremos a esos peregrinos de batalla. Tendremos que ver ahora qué nos interesa más, a quién vamos a enfrentarnos ahora. Porque pasearse por las tierras del clan Eshin puede ser difícil, por no decir peculiar. Aunque bueno, solo tiene 2 ciudades, no es difícil. Y vencer a... ¿En serio han perdido la ciudad? Inútiles. Vencer aquí... En el palacio de Arkhan a Arkhan, en el que hicieron el palacio del califa mago vencer a Arkhan, podría ser muy interesante. Así que vamos por ahora a pasar turno y a reabastecernos un poco. Ya puedo conseguir unidades escudadas, lo cual puede ser interesante en el siguiente turno. Cambiar esos espadachines por espadachines con escudos. Aunque lo ideal realmente sería cambiarlos por escuderos a pie. Me llevo mal con estos de aquí. Puede ser un problema que estén tan cerca mía. Pero realmente, si quito la presencia militar, vamos a quedar en negativo. Porque se quedaría en un más 3. Y después por corrupción, impuestos y demás se quedaría en un menos 10. O sea, menos 7 por turno. Pero nada, hay que marcharse. Me da igual negativo. Si hace falta, cuando podamos tener excedente de población en el siguiente turno, mejoramos esto y ponemos murallas y solucionamos nuestros problemas. Aquí no tenemos suficiente dinero para meter esto, así que vamos a ahorrar. O quizás mejorar esto y conseguir más dinero. Pero bueno, vamos a ahorrar. Solo es un turno. Podemos permitírnoslo. Lo que no puedo permitirme es otro ejército. Querido Arkhan, ¿con quién estás en guerra? Con Khemri. Igual puede ser un potencial aliado. Khemri, no. Solo tiene una facción, está en las últimas. Todos los reyes funerarios están en las últimas. El clan Eshin también.
Todo el mundo me odia a muerte. Los enanos han dado buena cuenta de ese clan Essing, lo cual está muy bien. Le han quitado esta ciudad de Bel Aliaz. Tengo 4 turnos para llegar hasta... Así que vamos a ir con marchas forzadas para llegar a este palacio. 1, 2, 3. Vamos a llegar muy justos. Y encima vamos a llegar tocados. He hecho todo lo contrario a lo que dije que iba a hacer. Dije que iba a pasar por mi territorio para reabastecerme y he ido por el lado contrario. Por el territorio del clan Essing. Vamos allá. Sabemos que ahí hay Skavens. Venga, no nos da tiempo a reabastecernos. Tenemos 5.600 y el edificio costaba 5.700. Vaya hombre, ya es mala suerte, oye. Pero bueno, aquí esto me cuesta 1.500. Puedo permitírmelo y me hace falta, porque como dijimos, necesitamos ahí murallas. Aquí puedo mejorar el cofre, pero no me interesa. Aunque sea mi capital, no me interesa mejorarla por ahora. Quizás en el siguiente turno sí, con el dinero que nos sobre. Vamos a por esos seguidores de Nagash. A por Arkhan el Negro. Quiero confederarme con esos otros bretonianos antes de que los maten a todos. Conseguimos un seguidor, bufón de la corte. Un necio vestido de forma muy recargada, un símbolo de Bretonia, al igual que el Grial. Sin mancillar más 3 y lo consigue Henry el Gigante. En Marte, que es en Firus, para ser exactos. Vamos a meter este edificio por fin. Tardará 5 turnos en construirse y cuando lo consigamos nos dará una buena cantidad de pasta. Aquí quizás la de crecimiento sea interesante, pero bueno, yo creo que voy a apostar por esto. Tan pronto pueda. Que necesito la casa de tejeduría en la misma provincia. Venga ya. ¿Y dónde puse yo la casa de tejeduría? No es esta. Casa de tejeduría. Bueno, pues se ve que aquí vamos a tener que poner esta taberna. Y aquí en cofre meter el otro edificio. Nos hemos gastado todo el dinero que teníamos. Es interesante esa mecánica de necesitas un edificio para construir otro, pero no en la provincia, sino en la misma ciudad. Vale, Sudenburgo aún existe. Acabamos de descubrir a la facción, así que vamos a ver si puedo negociar con ellos. Mientras vivan, igual un pacto de no agresión puede ser interesante. Igual os mato yo, cabrones. Tenemos 2 turnos, Henry el Gigante sube de nivel. Me interesa muchísimo este hipogrifo. El manto de la dama quizás más adelante. Bonificación versus grandes más 10, bonificación de arma más 10, por supuestísimo. Y esto también será muy interesante cuando lleguemos al nivel 16. Hemos conseguido unas buenas bonificaciones para Henry el Gigante. El palacio del Califa Mago está a nivel 3. Tenemos un rey funerario, 2 guerreros de Negekara, 2 de arqueros, unos jinetes de Negekara y una de Ushaptis. En realidad 2 porque pueden crear una nueva. Creo que mi ejército puede con eso sin problema ninguno. Tienen murallas, yo tengo un trebuchet. No me preocupa. Vamos a la tecnología a ver qué hemos conseguido. Hemos conseguido estos costes de construcción. No, hemos trabajado en estos ovillos más grandes. Ingresos de la industria, capacidad de investigación, ingresos de la industria y capacidad de reclutamiento local. Pues quizás por ahora vamos a mejorar las granjas, poco a poco. Son bonificaciones muy pequeñas, pero es verdad que los edificios de Bretonia dan muchísimo dinero. Así que poco a poco también es una buena cantidad. Vaya. Parece que ha venido el tonto del pueblo con todos sus amiguitos.
El propio Arkhan ha venido con un escorpión. Necrófagos de la cripta. Ni de coña podemos con ese ejército. Así que vamos a largarnos de ahí. En el siguiente turno entraremos en desgaste. Si tengo suerte, me atacan. Si no, tengo que marcharme hacia arriba, sí o sí. No puedo enfrentarme a este ejército. Puedo enfrentarme al ejército campo abierto, pero nada más. Bien, tenemos algo de dinero. ¿Cómo vamos por esta torre negra de Arkhan? Podemos ya meter murallas, estupendo. Murallas básicas. Cuando salga la rebelión, que saldrá, estaremos preparados. No tenemos más dinero, en el siguiente turno quizás sí, pero por ahora no. Tú, ¿a que no tengo alianza contigo? Alianza defensiva, sí, tengo coordinación bélica. Pues ataca ahí, anda, ataca ahí. Haz algo, recupera tu ciudad y que Arkhan no pueda sacar refuerzos. Venga. Vamos a pasar turno y a ver qué hace Arkhan el Negro. ¿Nos ataca o no nos ataca? Si nos ataca, perfecto, pues tendremos batalla en el siguiente capítulo. Una batalla la mar de interesante contra este Arkhan el Negro, que si le vencemos y con suficientes tropas como para enfrentarnos a la ciudad, la atacaremos en el propio turno. Con esta batalla, con este momentazo, esta batalla épica que se viene, yo me despido, no sin antes recordaros que le deis a like si os ha gustado el vídeo, que os suscribáis para más. Os mando un fuerte abrazo a todos, a cuidarse gente, y ya nos vemos en la próxima.